son mecanismos establecidos por la Constitución de 1991 encaminados a acercar al ciudadano dentro de una lógica del Estado social de derecho y democrático en la toma de las decisiones y también en relación a la construcción de políticas públicas. La consulta popular es un mecanismo de participación por medio del cual el pueblo decide sobre una pregunta de carácter general y de gran impacto sobre el ámbito territorial sobre el cual ésta se decide. La misma tiene un carácter vinculante respecto a las autoridades, esto es obligatoria para estas una vez tomada la decisión por el pueblo. El plebiscito es un mecanismo de participación que solo puede convocar el presidente de la República encaminado a legitimar una decisión de carácter nacional tomada por el Ejecutivo. El referendo es un mecanismo dirigido a aprobar, rechazar o refrendar una norma jurídica de orden constitucional o legal dependiendo del ámbito territorial en el que se esté tomando la decisión respecto de dicha norma. En el caso de las consultas populares, se pretende legitimar decisiones que permitan la construcción de políticas públicas y que además permitan orientar la lógica de la administración en relación a casos de gran trascendencia. El plebiscito solo puede ser convocado por el presidente de la República, a diferencia de la consulta popular y el referendo, que puede ser convocado tanto por las autoridades públicas como por los ciudadanos, bajo los parámetros que se encuentran en la Ley 1757 de 2015. En el caso del plebiscito se refrenda una decisión que el Ejecutivo pretende validar, sobre todo en grandes momentos de transformación histórica. Conocemos las experiencias del referendo del año 2003, en el cual los ciudadanos determinaron una forma de funcionamiento específico de la administración pública. También el plebiscito del año 2016, por el cual se decidieron asuntos sobre el tema de la paz. Igualmente, Colombia en este instante sufre una emergencia de consultas populares con las cuales los ciudadanos deciden sobre temas ambientales y temas territoriales de gran importancia. Este 26 de agosto, el pueblo está convocado para decidir sobre la consulta popular anticorrupción. En ella se harán 7 preguntas con las cuales los ciudadanos determinarán el manejo de la moralidad pública y de los bienes públicos a través de una decisión que tiene un carácter vinculante.